El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Homenajes en vida. Destacados. Reconocimientos. Un buen momento para exaltar lo nuestro. Dejando huella. Bienvenidos. Aquí estamos en un capítulo más de Dejando Huella, donde hacemos reconocimientos y homenajes en vida que cada vez nos llena de mucha satisfacción y felicidad. Estoy con Alejandra Ángel, bienvenida. Muchas gracias, gracias por darme la oportunidad y también un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que son fieles televidentes a Dejando Huella, porque hoy vamos a tener un invitado súper, súper especial. Muy bien, estamos hablando de un ser totalmente maravilloso, una persona nacida en Lima, en el Perú, pero radicado en la ciudad de Santiago de Cali, un amante de la música, se puede decir que es el rey del teclado, productor musical, director, en fin, tiene una cantidad de títulos en lo que tiene que ver con la parte musical. Una persona, no sé si usted ha escuchado el mambo rock y muchas canciones similares. Claro que sí, todavía me las bailo en las discotecas, en las viejotecas. Es que esa canción nunca va a pasar de moda. Canciones como esta y el Tía Guanaco han hecho mover a muchos a nivel mundial. Así que bienvenidos, hoy vamos a estar haciéndole un homenaje y reconocimiento en vida al maestro Alfredito Linares. Esto es Dejando Huella. Es un placer inmenso para todo el equipo de este programa que hace homenaje y reconocimientos en vida Dejando Huella, estar en la casa del maestro Alfredito Linares. Así que en esa oportunidad le damos la bienvenida. Maestro, bienvenido. Y este homenaje se lo queremos hacer en vida, porque sabemos del trabajo que usted ha realizado durante todos estos años y con esa parte musical, ese talento ha puesto a gozar a mucha gente en el mundo. Así que bienvenido. Gracias, gracias a Dios, primeramente, gracias a Cabeto, al cuerpo de Cali TV, Dejando Huella, tremendo equipo. Me siento muy honrado por esta entrevista y quiero que sepan que todavía sigue vigente las cosas, y ahora más, abriendo una puerta más en Europa. Maestro, hablemos un poco, mejor dicho, comencemos por donde es. Hablemos de esos inicios. Me encanta mucho conocer acerca de la infancia, maestro Alfredito. Pues los principios fueron muy alentadores porque mi padre tenía negocio de pianos, los reparaba, los afinaba. Entonces, de ahí nace la inquietud de que yo también quería afinarlos, entonces a la vez lógicamente los tocaba. Estábamos cursando los 4 o 5 años de edad, que era pues muy primario decir qué es lo que podía hacer uno. Pero posteriormente mi madre, por consejo de los mismos músicos que frecuentaban la casa, le dijeron no, ponga a Alfredo en el conservatorio para que no se pierda. Entonces, de ahí fue que mi madre incursiona con el ministro de Justicia y Culto
para tener un, digamos, una cuña, como dicen aquí en Colombia. Y de ahí fue que ya me fui instalado en el conservatorio para comenzar a estudiar. Dejando huella. Bueno, para nosotros es un honor realmente estar con un maestro como lo es el señor Alfredo Linares. De verdad, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa y poder conocer a fondo toda esta historia que usted nos está contando. Y me llama la atención acerca sobre su infancia, ¿no? Un niño a los 5 años tomar como la responsabilidad de tocar un instrumento como es el piano, que me parece uno de los instrumentos más complicados. Pero después, como recibir el apoyo de la familia y meterse a un conservatorio para aprender diferentes instrumentos, porque no es el único, ¿no? ¿Qué otros instrumentos aprendió a tocar el maestro Alfredito Linares? La realidad es que yo nací entre una orquesta, digamos. Mi padre también hacía una orquesta y también teníamos implementos, lógicamente, instrumentos, que era como la batería, las congas, lo básico, y también pude aprender a tocarlos, incluso la trompeta, el saxofón, la flauta, que no me considero, pues lógicamente, ni flautista ni cosas, pero para el aspecto de lo que es la creación, en el aspecto de la orquestación, es uno ya se hace muy consciente. Incluso el bajo, digamos que es uno de los instrumentos también que puedo tocarlo, ¿sí? Entonces, todo eso, digamos, a raíz también de lo que estábamos estudiando en el conservatorio, me sirvió ya mucho, de mucha base, para el desarrollo como músico, no solamente como pianista, sino como orquestador, como arreglista. Están viendo Dejando Huella, ya regresamos. Una manito arriba, sí, sí, una manito arriba, sí, sí. Mucha vibra. Histeria Colombia. Mucha potencia. Mucho ambiente en tarima. Ellos son los animadores de eventos. Haga de su fiesta la más divertida de todas. Contacte ya a su animador al 311-708-6057. Oye, no joda, qué cosa tan bacana, caballero. Estamos de nuevo en Dejando Huella. Maestro, uno siempre, cuando está pequeño, tiene como esos anhelos, esas expectativas de vida. Uno dice, quiero ser soldado, otros quiero decir que quiero ser policía, quiero ser maestro, etc. A esa edad, 5, 4 años, 6 años, que usted ya estaba involucrándose en este majestuoso mundo, ¿ya era eso lo que anhelaba o de pronto tenía otros pensamientos por decir, quiero lograr esto, quiero alcanzar esto, quiero ser esta persona o este profesional? ¿Qué me puede decir sobre ello? Realmente, como persona creyente, uno sabe que Dios le ha dado el don a uno. Entonces, ya era una línea muy marcada la que ya tenía en esos momentos. Y pues eso mismo me llevó a conllevar a seguir profundizando la música,
no solamente en el aspecto de la música de lo que hoy en día llaman salsa, sino lo que es el jazz, lo que es el blues, el funky, etcétera. O sea, todas las propuestas que hoy en día la pueden haber. Primero que todo, maestro, felicitarlo, porque yo pienso que sin Dios no somos nada realmente, y al ver que usted es una persona muy, muy devota y muy creyente, eso es muy bueno para cualquier artista. Pero también alejándonos un poco de la infancia, de todo lo que usted vivió a los 5, a los 10 años, y ya yendo un poco más como a la pubertad, ya cuando usted era uno de los más papichulos, de todos los papichulos, porque las mujeres se morían por usted. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué viajes se vinieron? ¿Cuáles fueron sus proyectos realmente para iniciar esa carrera? El aspecto espiritual dentro de una persona es definitivo, y eso llegó también a mi vida. Y así también llegó los viajes, porque los primeros países que yo conozco, como Argentina, Chile, ya me estaban dando una pauta de que había algo más adelante que hacer. Y lógicamente fueron buenas experiencias, porque de ahí es que Alfredo Linares sigue produciendo, y también, como dijo Cabeto, ya tomó la posición de productor musical. Entonces ya se hacen muchas producciones para diferentes disqueras en Perú, que fueron las que me dieron el respaldo. Y después, posteriormente, después es cuando también conocí Ecuador, y de ahí viene el trampolín hacia Colombia, donde ya prácticamente ejerzo también como productor musical. Bueno, ya en ese entonces comienza a tener más títulos, no solamente pianista, que es algo muy hermoso, sino productor musical, director. Hablemos, maestro, ¿en qué momento se comienza a engrosar todas estas profesiones? ¿En qué año el maestro Linares se convierte en un polifacético? Obviamente, dentro de este mismo campo profesional. La realidad es que al llegar a Colombia comienza a expandirse más Alfredo Linares en el aspecto de producción musical. Después ya había hecho la pasantía en Perú como director musical de la televisión. Entonces esos fueron campos que me llevaron a, lógicamente, a desarrollar más el aspecto musical y el aspecto de orquestación. Y la realidad es que siempre estuvo Dios de por medio, porque todos los caminos se me dieron para llegar a Venezuela, llegar a Estados Unidos, como es normal el sueño americano de cualquier persona. Entonces pude abarcar todo eso, y realmente muy satisfecho de haber hecho una labor. El maestro Alfredito Linares, aparte de tener unas canciones tan exitosas, e incluso hasta ahora las piden en las más prestigiosas emisoras de la ciudad, y también suena en las discotecas, en las viejotecas, en todo tipo de fiestas que nosotros tenemos, tiene unas canciones muy exclusivas y que realmente tienen ese sazón que le hacía falta a la salsa caleña, como el mambo rock y el tiahuanaco, ¿no? Entonces, ¿cómo es toda esa discografía que tiene el maestro Alfredito Linares? Bueno,
Sí, efectivamente, el Mambo Road ha sido algo excepcional dentro de Colombia. Tan es así que cuando yo conocí Colombia y específicamente Cali, yo dije, esto era lo que necesitaba el bailarín. Una cosa muy importante era es que yo me unté con el bailarín, con el rumbero, para determinarlo qué es lo que necesitaba, los pasos que ellos hacían. Y de ahí es que también se evolucionó el baile también aquí en Colombia y específicamente en Cali. Bueno, maestro, hoy en día vemos mucho musicalmente que se hacen lo que se llaman fusiones. Pero estamos escuchando y volvemos con el Mambo Rock y todo esto. El Mambo es un estilo, obviamente el Rock es otro estilo. En ese entonces, cuando nace esta canción y todas las similares, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la idea de hacer esta fusión, de hacer estas mezclas? Porque es algo que gustó en el momento y sigue gustando. ¿Qué me puede decir sobre ello? Efectivamente. Ya la fusión viene de mucho tiempo atrás, donde, para explicar a la gente, es la mezcla de un ritmo con otro. En este caso, el Mambo Rock, el Mambo era lo que significa, digamos, la salsa, y el Rock, que ya conocemos el golpe tradicional, que es ¡pac, pac! Entonces, eso fue fusionado con lo que es el ritmo realmente bailable. Y de ahí es donde nace el Mambo Rock, simplemente en una maleta, transcribiéndolo. Ya tenía un bosquejo, ya lógicamente había estado en Cali, y de ahí fue donde plasmo ya toda la escritura para toda la orquestación. Entonces, de ahí que el bugalú, todas esas cosas, vienen a ser también fusiones. Y hoy en día se fusiona con muchos ritmos. Tan es así que ahorita mismo en Europa, por ejemplo, la cumbia tiene mucha aceptación, pero fusionada al estilo con la batería, que siempre va a ser implementado para las fusiones. Están viendo Dejando Huella. Ya regresamos. Una manito arriba, sí, sí. Una manito arriba, sí, sí. Mucha vibra. Histeria Colombia. Mucha potencia. Mucho ambiente en tarima. Ellos son los animadores de eventos. Haga de su fiesta la más divertida de todas. Contacte ya a su animador al 311-708-6057. Oye, no jodan, qué cosa tan bacana, caballero. Estamos de nuevo en Dejando Huella. Bueno, ya que estamos en este mundo mágico de la televisión, cuéntenos, maestro Alfredito Linares, ¿cómo fue ese recorrido? ¿Cómo fue su experiencia al trabajar como director en programas? Pero la verdad no sé si fue como director como tal o acompañándolo con su orquesta a los programas que en ese entonces estaban. Sí, fue una experiencia, lo que fue en Telecentro, en Lima, Perú. Muy duro para un músico, porque era un trabajo muy arduo de presentar el programa de televisión todas las semanas, y era una orquesta conformada, porque lógicamente, aparte de los miembros míos, habían violines, había batería, guitarra eléctrica, etcétera, para dar el contorno
de lo que era un programa de televisión. Tan es así que se llegó a especular que las pistas, o sea, las grabaciones, eran hechas en Estados Unidos. Pero lógicamente eso se reconoció después, que era yo el que, desde la primera nota que comenzaba el programa hasta que se terminaba, eran escritas por mí. Y posteriormente, pues lógicamente ya con la experiencia adquirida, fueron 8 meses en la televisión, en Telecentro, en Perú. Hice un programa de televisión aquí también en Colombia, en Bogotá, para espectaculares, pero fue algo ya propiamente de del señor Sánchez Banega, ¿sí? Cristo, que fue el promotor, digamos, que fuera. Entonces, ese, digamos, es uno de los pocos videos que yo he hecho, y por lo que yo he estado surcando en diferentes países. Posteriormente, he estado también en Venezuela, estuve director de la televisión. Programa sí, ya era un programa para aficionados, digamos, pero eso fue en Sonográfica, Radio Caracas Televisión. Entonces, siempre ha habido una experiencia bastante ardua de como músico haber adquirido eso. ¿Qué lo enamoró de Cali? Obviamente para nosotros es un orgullo, para esta ciudad y para Colombia es un orgullo tener a un maestro como usted aquí. Pues la realidad es que cuando yo conozco Cali, como el año 71 aproximadamente, llego pues específicamente para una feria que había en aquella época, y eran las casetas las que se imponían. Era tanto el ambiente que tenía Cali, el ver 5.000 personas, 7.000 personas bailando a un mismo son, era algo extraordinario para mí, no lo había visto. Entonces yo realmente me enamoré de la ciudad, y lógicamente de las mujeres lindas que tiene Cali, eso no se puede negar, y el afecto del caleño me hizo sentir muy bien. Y de ahí es que yo di muchas vueltas, pero siempre regresé acá a Cali. Y tan es así que Dios mediante, pues, compré esta casita muy modestamente y hice aquí mi cuartel para poder trabajar y de esa manera vivir acá. Vivo muy feliz y también podemos decir que Cali sigue siendo la ciudad bonita, chévere y alegre. Y darle las gracias a Cabeto, a Alejandra, también, que han sido muy simpáticos y son tremendos profesionales, todo el cuerpo de ustedes que manifiesta ese alto profesionalismo. Muchas gracias por todo. Dejando huella. Y de esta manera estamos llegando a la parte final de este gran homenaje al maestro Alfredito Linares. ¿Qué le pareció? Pues la verdad me dejó sin palabras, porque es una persona con una historia muy conmovedora, porque imagínate, empezó desde chiquitico todo este cuento, y aparte de eso, algo que me llenó muchísimo es que él siempre en su vida ha tenido la presencia de Dios, y eso es muy importante en todas las personas. Muy fundamental, además, qué bueno que los chicos de hoy en día tengan la oportunidad de que los dirijan por un arte, para que cuando estén grandes sean unas personas ya totalmente claras en lo que van a hacer. Pues de esta manera llegamos a la parte final. Para nosotros es un placer hacer homenaje, reconocimientos en vida, muchas personalidades, así que Alejandra, estaremos en una próxima emisión. Ahí nos vemos. A todos mil felicidades, muchos éxitos, que Dios los proteja, y estaremos nuevamente por ese canal haciendo más homenajes en vida. Chao, chao.
Dejando Huellas.